Los días 27, 28 y 29 de abril se celebra en Híjar la Feria Expolevante. Agroradio está presente con su stand, en el que tenemos un set de radio y streaming en redes sociales. Colabora Cooperativa Vicasol, Construcciones de Invernaderos Agroinver, Cooperativa Copronijar, Desinfección Terradís y Nanoburbujas Naecoer. Agroradio en Expo Levante. Muy buenas tardes, seguimos aquí en Expo Levante y os saludo llegando las 2 de la tarde casi. Está a los micrófonos José Miguel Serrano y me acompaña a mi lado Javier Ortega, gerente de Inagrup. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, José María. Bueno, Inagrup, una empresa ya muy conocida en este campo almeriense, con infinidad de productos muy buenos todos para nuestros cultivos. Coméntame, ¿qué productos son, bueno, vuestra, digamos, vuestra, perdón, soy, bueno, vuestros productos, sobre todo bioprotector y bioestimulante? Correcto. Bueno, Inagrup, antes llamada Inagro, está presente en el mercado almeriense desde hace ya más de 20 años. Antes ubicado en el polígono de la Juaida y llevamos ya 2 años en el polígono de los Primores, allí en la Mojonera, con unas instalaciones novedosas y perfectamente diseñadas para la producción de nuevos bioestimulantes, nuevos bioplaguicidas, todo ello registrado con certificación de orgánico, de ecológico, para poder suministrar los productos que demanda la agricultura, tanto almeriense como a nivel mundial, ¿no? Uno de vuestros productos más conocidos y, aparte de conocido, muy efectivo para el uso agrícola, ese producto, el K20. Sí, el K20 es uno de nuestros productos estrella, es un bioprotector, registrado lógicamente en ecológico, y lo que hace es proteger de una forma bastante efectiva la planta ante determinadas plagas, trips, mosca blanca, araña, el cultivo. ¿Su modo de uso? Es un producto que se utiliza vía foliar, hay que hacer una buena pulverización y tiene una altísima eficacia. Ajá. Un producto totalmente inocuo para la salud humana, pero que protege la planta de, como ya he dicho antes, de esas plagas tan importantes que hay en el cultivo intensivo de aquí de Almería. Aparte de, pues bueno, al final toda esa trayectoria que lleváis aquí en Almería os ha hecho abriros puertas a diferentes países del mundo. ¿Ahora mismo en qué países estáis trabajando? Sí, el proceso de internacionalización de la empresa empezó ahora unos 6 años, 7 años. La marca Almería y la marca España nos han abierto muchas posibilidades en el desarrollo de nuestros productos en multitud de países. Estamos muy bien ubicados en Sudamérica, tanto en Chile, en Perú con filial propia, Ecuador, Colombia, República Dominicana. En México tenemos también filial propia, que empezaremos a trabajar al final de este año. Luego en Europa sí que trabajamos en Francia, en Italia, en Grecia, en Rumanía, en Serbia. Luego en los países africanos estamos trabajando muy bien en Argelia, en Marruecos, próximamente en Sudáfrica. Y en Asia también trabajamos con diferentes países, como puede ser Irán, Turquía, Kazajistán, etc. Imagino que con la misma gama de productos que... Con la misma gama, la misma calidad y mirando siempre en el tema de la sostenibilidad de la agricultura, productos con residuo cero, certificación de orgánico. Es que eso es, la agricultura, estamos viendo que poquito a poco los lineales nos están exigiendo cada vez menos esas limitaciones de LMR, y al final un poco la agricultura va a decantarse por esos residuos cero, mucho biológico, en lo que vosotros ahí jugáis con mucha ventaja, porque ya son muchos años trabajando en este tipo de productos. Aparte de eso, de apostar por la agricultura, también apostáis por el deporte, ¿no, Javier? Sí, bueno, llevamos ya varios años patrocinando al Club Ciclista Ciudad de Almería de ciclismo. Tenemos un equipo propio también un club propio ciclista a nivel regional que se llama Inagrup Bike Time, con unos grandes
unas grandes personas y grandes deportistas. Y luego también este año hemos empezado a patrocinar, somos el principal patrocinador del equipo de fútbol sala, Ejido Futsal y Nagrup, Ejido Futsal, que este sábado se juega el pase a la liguilla de ascenso a primera división. Ahora mismo estamos en segunda y este sábado nos jugamos el posible ascenso en la liguilla. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. No quería terminar la entrevista diciendo que también, bueno, la empresa está apostando también por el tema de microorganismos. Tenemos una empresa en el PITA, en la universidad, que se llama Microbius, que lo tenemos enfocado para la investigación y desarrollo de tema de microbiología. También con otra empresa de investigación estamos trabajando en poder sacar una nueva línea de productos, unos nuevos fertilizantes y bioestimulantes con una tecnología bastante, bastante alta. Y bueno, y ahí tenemos nuestro departamento de investigación y desarrollo de la empresa. Muy bien, Javier, perdona por haberte cortado antes. Lo dicho, muchísimas gracias y aquí estamos cuando quiera. Te voy a dar otra vueltecita. Muchísimas gracias, José María. Pues nada, os dejamos con la música de Agro Radio. Los días 27, 28 y 29 de abril se celebra en Híjar la Feria Espolevante. Agroradio está presente con su stand, en el que tenemos un set de radio y streaming en redes sociales. Colabora Cooperativa Vicasol, Construcciones de Invernaderos Agroinver, Cooperativa Copronijar, Desinfección Terradis y Nanoburbujas Naecoer. Agroradio en Expo Levante.